Hola amigos, nuevamente acá en otra cápsula de Home Metal Review. Material que nos han enviado nuestros amigos que nos siguen y que necesitan difundir su material y su música. Hoy tenemos un demo que está fresquito, ha salido recién de su fabricación. Y además una banda que recién está comenzando en esto del metal, en este caso del thrash metal. Hablo de la banda, voy a poner el logo acá, y a los muchachos. La banda llamada Altered Mind. Ellos son originarios, nacen en Isla de Maipo, así que como ustedes lo ven son muchachos que están recién comenzando con su banda, sí, porque hay algunos que conozco ahí que lo he visto en varias tocatas y en alguna que otra banda, sí. Bueno, este material es un demo de este año, del 2021. Se llama Awakening of the Violence. Este fue grabado y mezclado por Martín Blasbit en Paico, Chile. Los arreglos y los solos de guitarras en Black Vision Home. Así que para que puedan digerir y escuchar esta música de los muchachos. ¿Quiénes conforman esta banda? Voy a nombrar acá. Está el señor Martillo en la batería, Cadaver Vomit en voice, en la voz, perdón, Butcher en el bajo y Black Bichon en lead guitar. Este material contiene 6 tracks, que es una intro y una outro de cierre ahí. Con los temas, el segundo es Awakening of the Violence, el que lleva el título del demo. El tercer tema es Violent Death. El 4, el nombre de la banda, Altered Mind. Y el 5 se llama Human Devastation. Aquí también nos indican que todas las composiciones y letras pertenecen a la banda proveniente de Isla de Maipo y también Padre Hurtado. Debe haber un integrante que es de ese sector. En este material, en este demo, se concentra, voy a poner aquí la portada, si la tengo, ahí está la portada del demo, del Awakening of Violence. ¿Qué contiene este material? Un crudo thrash metal antiguo, como las viejas glorias del thrash metal alemán, ya sea Sodom, Creator y Assassin y otras bandas que se nota que el estilo está predominando en sus guitarras, en sus riffs, en sus ritmos. La voz también me llama mucho la atención, que tiene un leve parecido ahí cuando canta Ventor ahí en Creator. No sé si algunos se recuerdan. Tiene como un leve parecido, si no me creen a él, no, pero justo hay un solo ahí, tiene buenos solos de guitarra ahí a lo thrash metal. Maldita pandemia ahí nos tiene ahí, yo creo que podríamos haber visto esta banda ahí en los mejores escenarios ahí underground, que es donde creo que estarían bien catapultados ahí con un buen backline ahí. Pongamos un poco el sonido, mira. Bueno, este material nos llegó de forma digital y queremos difundirlo. Está en YouTube para que lo puedan escuchar de forma íntegra. Y si apoyan a la banda también, comprarlo ahí en algún formato que lo tengan. Yo creo que un CR
para promoción estaría bien bueno. Y si algún sello también se interesa en sacarlo en otro formato. Pero es un thrash metal honesto, como les decía, callejero, con una velocidad que los nuevos Metallica o Megadeth se los quisieran. Claro, algunos ya se aburrieron con ese estilo, pero estos muchachos jóvenes mantienen esa esencia que a algunos ya le hace falta. Así que Altered Mind ya va a ser una de mis bandas favoritas para este año y ojalá después de que podamos verlo en vivo. Bueno, Riff. Voy a dejar la información ahí de la página de Facebook de la banda para que puedan contactarlo y seguir apoyando esta gran iniciativa y esta gran banda. Ahí la portada siempre con su formato old school. Así que los dejo felizmente motivados, incentivados a que escuchen este material de real thrash metal antiguo, a la vieja usanza, y puedan despertar, mover sus cabezas. Creo que también es buen momento para hablarles de una revista que conseguí hace poco y ya salió la edición número 5. La edición número 5 de Proglotida Gravida. Aquí está revista, la número 5. La número 5 que ya tiene, o sea que este número en especial está motivado solamente por el thrash metal, puras bandas de thrash metal. Así que la recomiendo 100%. Las bandas que aparecen en este número son Invisible Force, Decapitated, Invocation Spell, Acrostis, Reaper, Conflicted, Oponente, Demonia, Helix, Warkes, Nuclear, Refutrai, Sacro Death, Sigma, Dissident, Rogue Meat, Venus Torment, Hostile Fate y Desastre Natural. Pueden adquirirla con el contacto que dejaré ahí etiquetado. Así que harta información. Ah, además incluye un CD de las bandas mencionadas. Está súper buena Proglotida Gravida. Thrash metal, buena impresión. Está bastante buena. Ahí mis compas de Sigma. Buena historia de los muchachos. Buena info. Así que tienen que adquirirla ahora que tienen tiempo de estar en la casa. Es una buena forma de también apoyar y conocer bandas nuevas. Hay algunas bios también de algunas bandas. Así que póngale al número 5 de Proglotida Gravida, fanzine, edición thrash metal. Eso, muchachos, viene con un sticker. Nos vemos entonces en otro capítulo más de este pseudo review a bandas nacionales e internacionales.